Hello, everybody. Good evening. I know it's kind of late, but I wanted to share our events from today. It's been a long day, but it's been a victorious day. Compartir con ustedes el día de hoy. Hemos tenido varios eventos, pero tenemos la victoria. We have obtained the victory today. So, voy a esperar a ver si se conectan algunas personas más, pero si no, como quiera, voy a estar dando un informe. I want to see if more people connect today, but I want to provide an update of today. And first of all, I just want to thank God for his faithfulness. Quiero agradecerle a Dios por su fidelidad el día de hoy y todos los días. Él es fiel. Quiero compartir con ustedes este versículo de la Biblia. I want to share with you this verse from the Bible. And it's found in Ephesians 3:20, and it says, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is in work within us, to him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen." Dice, y ahora pues que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Esto es en Efesios. Your support in prayer. Hoy puse que necesitaba su apoyo en la oración. Disculpen que fue, no, fue muy breve el anuncio. I'm so sorry that it was just a brief message, but I did not have an opportunity to just to say more. No, no tuve la oportunidad de poder decir más en ese momento. Ahorita apenas voy llegando ya para poder descansar unos momentos. I just got to a place where I can come and rest for a while. I've been in the hospital all day. He estado en el hospital todo el día con mi esposo. Ayer no lo vi muy bien. Yesterday he didn't have a good day towards the afternoon. Ayer no tuve un muy buen día en la tarde, y cuando llegué hoy, when I got there today, I saw something that was not good. Yo vi algo que no estuvo bien, no se veía bien. He didn't look right. And they told me he had an infection in his blood. Tenía una infección en la sangre. One. Two, his blood pressure was not good at all. Su presión no estaba nada bien. And three, of course, his heart. Su corazón también estaba muy mal el día de hoy. Entonces, estuvimos orando ahí con él. We were praying. I reached out to a couple of people, to several people, you know, via text. Please help me. Les mandé texto a varias personas. Ayúdenme a orar, ¿verdad? Por eso. Pero conforme fue avanzando la tarde, as the afternoon kept, you know, moving on, and you know, it started to be like 1 o'clock, 2 o'clock. Things just started to look worse. So the doctor told me that they were going to have to perform a procedure, you know, and to try to help his heart. Para tratar de ayudar su corazón, iba a tener que hacer otro proceso, un procedimiento, y agregar una cánula, otro proceso que apoyara su corazón. So, la máquina ECMO está apoyando los pulmones, pero dicen ahora tiene que apoyar su corazón, porque necesita soporte ese corazón. Now, the cannula that it was supporting, not the lungs, now they had to add another cannula to support his heart. Entonces yo le pregunté, doctor, pero ¿usted cree que lo va a poder soportar con el tipo de presión que tiene ahorita? I asked the doctor, you think he's going to be able to withstand this procedure if his blood pressure is so low? And he says, we don't know, but this is all we can do. No sabemos, pero lo tenemos que hacer. Entonces se empezaron a preparar. They started preparing themselves to perform the surgery, para hacer la operación en el cuarto. Se empezaron a preparar, pero y yo ahí cerca de él, solamente éramos él y yo, y me dijo, cántame, sing to me, and I kept singing to him, saying verses from the Bible, sigue orando por él, diciendo versículos de la Biblia. Le hablé a la pastora Ibarra, I called my mom, you know, Pastor Ibarra, and she prayed for him too, you know, he asked me to call her, so she prayed, we all prayed. Y en un momento mi esposo me dijo, por favor diles que ya me voy a desmayar, ya no aguanto, me estoy yendo. Dijo, please call the nurses and tell them that I am leaving, I can't anymore.
I'm think I'm gonna faint. At that moment, I saw the blood pressure just dropping, 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 dropping. En ese momento vi como su presión estuvo bajando, bajando. 40s, 30s, 40s, 30s. And of course, at that moment, I went out and got some help, and everybody came in. And I'm human, you know, but I had already, I prayed to God. I oré a Dios en ese momento. Le dije, Señor, ya no quiero que esté sufriendo. I don't want him to. Estoy bien, pero que ya no sufra mi esposo. I don't want him to suffer anymore. Me fui al baño, went to the restroom, I called my mom, le hablé a mi mamá, estuvimos orando. En ese momento, en instantes, you know, claro, yo estaba llorando, orando, I was crying, praying. I gained some strength in matter of minutes y me salí del baño, I got out of the restroom, and as I'm walking in the double doors, here comes the nurse with her eyes wide open. Viene la enfermera con los ojos abiertos diciéndome, that's it. Y dije yo, ¿qué pasó? Dijo, y entonces no, dije no, ya murió, murió, he's dead. And she's like, entonces en ese momento, pues quise llorar, I was gonna cry, and then she says, okay, then stay out, dijo, because you're not gonna be able to handle it. Dijo, quédate afuera porque no vas a poder soportarlo. Le dije, sí puedo. Le dije, y él no está muerto, and he's not dead. So I went in, and I lifted my hands to the heaven. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. En ese momento alcé mis manos al cielo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en ese momento yo te estaba hablando con mi mamá, lo tenía en mi AirPod. I was talking to my mom and I had her in my AirPod, and she was interceding, y yo estaba ahí intercediendo. En ese momento se voltea la enfermera. That moment the nurse turns around and comes back and she tells me, he's back. Y en ese momento se voltea la enfermera y me dice, ya está aquí con nosotros otra vez. Volvió, volvió. Seguimos intercediendo. We kept praying and praying and speaking life, speaking Holy Spirit. Breathe air once again into his life. Una vez más le dije, Señor, sopla vida. Espíritu Santo, sopla vida. Con Adán, sopla vida, Señor. Y déjenme les digo que mi esposo está vivo el día de hoy. He's alive and well. En mitad de minutos, terminaron el proceso y they finished the procedure that they were going to do. Cannula was fine. His blood pressure started moving slowly but surely, started moving up again. And I'm just so thankful to God for this miracle, because everybody came to me and says, wow, this is a miracle. Todos vinieron a mí y me dijeron, este es un milagro de Dios, que Él esté con nosotros una vez más. Entonces, doy gracias a Dios porque Él es for the family that I have of friends and prayer warriors. Doy gracias a Dios porque tengo una familia, los tengo a ustedes que son los guerreros de oración, y Dios es fiel. Él es un Dios poderoso. He is a powerful God. And I just needed to share this with you. Tenía que compartir eso con ustedes porque no los quería dejar mortificados. I didn't want to leave anybody, you know, worried. And then I want to make sure that you know that we serve a powerful God. Quiero que sepan que tenemos un Dios que es poderoso y que hace mucho más y puede lograr mucho más de lo que nosotros podemos pedir. He can do more than what we can ask for, exceedingly, immeasurably more than we can ask for. And I'm so grateful to God because, you know, they had that crash cart parked next door because they were worried about the man that was next door. Estaban mortificados por la persona que estaba al lado. Entonces, cuando mi esposo, you know, necesita ese soporte, ahí estaba, esa emergencia estaba ahí al lado, you know, the crash cart was right there. And it wasn't for him, but it was because only God knew what we needed. And he provided everything in seconds. Y él proveyó todo en segundos y sopló vida una vez más a la vida de mi esposo. Once again, he was able to breathe life to my husband. And I'm so grateful to God because I know that he is faithful.
Y yo le había puesto, yo siempre le escribo palabras ahí en un pizarrón para que él las esté leyendo y esté administrando su vida. I had written a quote of the day for him. I tried to write a quote of the day in the room so he can read it. And the quote I wrote the day before was, "The process is temporary, but God's promises are permanent." Algo que yo le había escrito a él, le dije, el proceso es temporal, pero las promesas de Dios son permanentes. Y cuando él vuelve a la vida, yo le digo, recuerda que ese proceso solamente es temporal, pero las promesas de Dios son para siempre y son sí y amén. Entonces, Dios está obrando, sigue trabajando. Gracias por sus oraciones. Thank you so much for your prayers. Estamos bien, está estable. Ya estuvo bromeando otra vez, he's joking around, me dicen todos los enfermeros, no sabemos ni, parece que nada pasó. It seems like nothing happened. He's back and he's with energy and his numbers look great now. Sus números se ven bien. Claro, hoy tenemos una máquina de algo de un soporte adicional. We have an additional support. But God can do more, immeasurably more than we can ask or imagine for. Imagine and ask for. So I have so much peace, tengo mucha paz en mi corazón. Y yo sé que Dios ya hizo la obra. And I believe that God has already performed a miracle. So thank you so much for your prayers. Thank you so much for all the support, encouraging words, for all that you do. Gracias por todo lo que ustedes hacen, por sus palabras de aliento, por las oraciones. Seguimos orando por todos. We continue to pray. Estando nosotros acá en San Antonio, seguimos orando. Algo que les recomiendo, and something that I recommend. Situation, we start focusing on other people's needs. Empezamos a buscar, a enfocarnos en las situaciones difíciles de otras personas. Y cuando nos enfocamos en eso, when we focus on other people's needs, our needs are, taken care of by God. Todas nuestras necesidades entonces se encargan y se resuelven por Dios cuando se las ponemos en sus manos. Así es que les animo, I encourage you. Continue to trust God. Vamos a seguir confiando en Dios porque Él es fiel. Él es poderoso. He is a powerful God. And I believe that so many people are going to be encouraged today. Yo creo que muchas personas van a ser fortalecidas el día de hoy. Y si tú necesitas un milagro, and if you need a miracle today, reach out to God. Ve al Señor porque Él es fiel. He is faithful and He can do it more than you can imagine. Puede ser más de lo que tú puedas imaginar. Dios los bendiga. God bless you. I will continue to keep you posted. Yo los mantendré informados, pero gracias por todo. Y doy gracias a Dios por su amor. And I thank God for His love. Have a great evening. Tengan una muy buena noche. Que puedan descansar. Y pronto nos estaremos viendo. We'll see you very soon. Bye bye.